Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Por lo que vemos, los problemas que nos agobian todos los días, la gestión del gobernador Ferner y de Genefes no aspira a cambiar, sino a maquillar su resistencia al cambio. Esta va a ser la transición hasta el final de su mandato. Como ya nos tiene acostumbrado, el gobernador busca ante cada hecho, no el consenso, sino la venganza. Y solo vamos a ver, como le decía, hacia el final del mandato, cómo cede el gobierno en cuestiones insignificantes, secundarias. No va al fondo de la cuestión. Es decir, el mecanismo es tapar, encubrir. ¿Sí? Y esto lo va a hacer hasta el final del mandato. Jujuy necesita un acuerdo programático, definitivamente, para enfrentar lo que nos pasa. El crecimiento de la pobreza, el desempleo, la inseguridad. Mire lo que pasa en la salud, por Dios. Solamente esto se va a corregir con un acuerdo programático. Porque si insistimos en el más de lo mismo, solamente vamos a obtener la repetición de este presente que nos está agobiando, créame. Vamos a tener que definir, y hablo así porque estamos en un año electoral, vamos a tener que definir si consideramos a la política como una generadora realmente de esperanza o si seguimos transitando en esta suerte de agonía, si usted quiere. El cambio no es solamente el reemplazo de figuritas. Este es un mensaje también para la oposición. El cambio es recuperar la confianza de la imagen de la autoridad. El gobernador es la principal autoridad del Estado. Aquí tenemos un gobernador que es más un delegado del gobierno nacional que otra cosa. Usted fíjese, cada vez que habla dice con el apoyo de la Casa Rosada, con el apoyo de la presidenta. Nunca un plan con impronta local. ¿Sí? Y esto también, me parece a mí, va en el paquete de lo que significa el cambio, que es lo que está pidiendo la gente. También hay que reconstruir la estructura jurídica de la provincia. Hay un profundo desprecio por la ley. Entonces, solo así se va a poder detener este descrédito que se ha instalado en la democracia jujeña, que es, en definitiva, lo que quieren los demagogos de siempre. La convicción de la gente es que la función pública hoy no defiende el bien común, desde el cadete, con todo respeto, de la Casa de Gobierno hasta el funcionario de más alta investidura. Quienes desprecian el bien común son quienes persisten en la idea de imponer los liderazgos excluyentes que dinamitan las instituciones con esta suerte de impronta autoritaria que vemos todos los días. Las instituciones no funcionan definitivamente. Y además, su obsesión de manipular a los pobres, que son en definitiva los que durante todo este tiempo han sido la herramienta para permanecer en el poder. En un minuto voy a estar con Vilma Ripoll, que nos visita aquí en Jujuy, y con la referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores aquí en Jujuy, Bettina Rivero. En un minuto. Bueno, estamos en el aire. Como le han anticipado, está Vilma Ripoll, la
¿Podemos decir histórica dirigente o no? Bueno. Porque hace muchos años que la veo por televisión. Claro, ahora más. Y también está Bettina Rivero, la referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Jujuy. Gracias por venir, es muy amable. No, gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo la ha recibido Jujuy? No, muy bien. A mí me gusta mucho Jujuy, así que es un placer venir. En este caso, exclusivamente, no tanto por la campaña electoral en la que estamos inmersos todos, porque tal cual decía usted en el editorial, es como que se paralizó y hacen la plancha. Total, hay que llegar hasta el final del mandato y tratar de inaugurar lo que se pueda para decir qué se hace, y mientras se cae todo lo estructural de las instituciones y todo lo estructural de las herramientas que la gente tiene para su desarrollo cotidiano, el desarrollo cotidiano de su vida, la salud, la educación, el trabajo, la economía regional, todo. Nosotros en este caso vinimos también para impulsar la movilización del 3 de junio, que es contra el femicidio. Es una movilización nacional que, por iniciativa de un grupo de periodistas y escritoras en Buenos Aires, se hizo una convocatoria central, y a partir de esa convocatoria se extendió a todo el país, y ya hay 20 convocatorias provinciales y 400 ciudades que han citado para ese día la movilización, han dado un punto de movilización en cada lugar. Y nos parece que es muy importante, porque la verdad que es un flagelo que sufre más de la mitad de la población, que somos las mujeres, somos eso. Sí, claro. Más de la ¿Cómo mitad. Se ha incrementado en estos últimos meses? Claro, por lo menos se ha aumentado la crudeza de los hechos. Han incluido a los hijos, es decir, ustedes, en estos días se vio el caso de ese violento que chocó de frente un camión para matar a los dos hijos porque le había dicho a la mujer que no los iba a ver más. Así es. Entonces ya no tiene límite, es una cosa que hay que ponerle freno, y eso tiene que asumirlo el Estado. No puede ser que las organizaciones de mujeres, nosotros tenemos una organización que se llama Junta hacia la Izquierda, nos movilizamos acompañando los procesos de desaparición de mujeres, de casos de secuestros para trata y de casos de violencia cotidiana, ¿no? Y no puede ser que seamos las mujeres las que nos encarguemos del problema de las mujeres. El Estado está gobernado por una mujer. Y en las legislaturas el 40% son mujeres en los partidos tradicionales. Y en algunos lugares, muchos, tienen mayoría propia y la usan para gestionar para las corporaciones. Sacan leyes como la de Chevron, que es una vergüenza, que nos va a saquear el petróleo otra vez y encima va a volar el subsuelo, y sin embargo la votan con cláusulas cerradas y mayoría propia. Y no son capaces de votar una ley de emergencia donde pongan presupuesto para que haya centros de atención psicológica y legal gratuitos, para que haya refugios, para casas refugios para que la mujer pueda ir transitoriamente, para que haya campañas, para que se sepan en las escuelas cómo es el problema de la violencia en la juventud. Bueno, no, nada de eso. No hay nada de eso. Entonces nosotros decimos, ahora van a sumarse todas a la marcha. Vas a ver caras que no viste nunca en ningún lado, las vas a ver en la marcha. Claro. Bueno, nosotros vamos a exigirles que voten una ley de emergencia de violencia de género. La convocatoria agrega además la elaboración de un registro de estadísticas. El Estado no tiene ninguna estadística. El registro de que se muere una mujer por femicidio cada 30 horas lo hace la Casa del Encuentro, que es una ONG. Y lo saca de los casos que salen en los diarios. Quiere decir que seguramente hay más, muchos más. Hay mucho más. Bettina, ¿cómo lo ves el fenómeno en Jujuy? El fenómeno en Jujuy es cultural, más que nada es cultural. Hay una idea de que hay que callarse, hay que aceptar la situación, y que la situación es producto de una elección. O sea, que la mujer elige ser golpeada. Y elige, sí, extremo, totalmente. Y que la mujer elige el esposo que es golpeador y lo tiene que aceptar como es. O sea, hay todo un mandato social que dice, tenés que aceptar ser la mujer golpeada y tenés que ser la que críe los hijos calladitamente para que sean profesionales, obreros, todo lo que sea para la producción del Estado, en un sistema capitalista, pero que no llega a tener ninguna respuesta desde lo social. Lo que decía Vilma en relación a que hoy aparecen todos a hablar de violencia es algo real y concreto. Compañera. El día 3 de junio vamos a ver caras que no generalmente no hablan del tema. Claro, como el tema está instalado en los medios, ahora no, y hay sensibilidad social. Claro. Ese es el problema que les preocupa en la campaña, ¿me entiendes? Claro, no claro. Que se mueran las mujeres, los chicos, que las mujeres sean... Una de cada cuatro mujeres
sufre violencia de género y la verdad que generalmente en el 80% de los casos es de la persona más próxima, o sea, de la pareja. Claro, 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 entiendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de política. Le pregunto, sí. ¿Cómo ve la Argentina? Y la veo complicado porque la verdad que lo que se ve en el horizonte de las candidaturas es que las candidaturas que tienen más posibilidades de acceso a los medios, que son tradicionales, que están ligadas digamos, a lo histórico de la política en este país, plantean el mismo proyecto de país. Por eso les da lo mismo irse de un partido al otro. Parece que estuviera abierto el libro de pases. Entonces están con uno y se pasan con el otro y era con el cual se oponían. Entonces nosotros nos parece que eso, sumado al lo que deja el gobierno de los Kirchner en relación a los recursos naturales, al patrimonio nacional, a las deudas, a la gestión global que ha tenido este gobierno, nos deja muy, muy, muy atado de manos hacia adelante para desarrollar el país que necesitamos. Encima el país que tenemos, que tiene de todo, que tiene de todo tipo de recursos. Es decir, se ha generado un proceso político donde los cargos de los candidatos o de los electos no tienen nada que ver con considerarlo como una tarea hacia el bien común, como decía usted en el editorial. Es decir, es un trampolín para hacer plata. Y la gente lo ve así, por eso hay repudio hacia los políticos. Ya se lo ve como una casta, la casta política. ¿Vende? El que se salvó, el que salió electo, no se lo ve como un lugar desde donde tienen que trabajar todo el día para las necesidades de la gente que lo votó. Para nada. Hacen negocios para ellos, los ponen a sus familias a trabajar por ellos y le dan los negocios a los empresarios amigos. Esa es la dinámica de la política en este momento. De 2 años, sí, claro. Entonces claro. La gente lo repudia y no logra ninguno pasar del 30%. Es por más que se juntan y ahora están desesperados por juntarse y hacer bloques. Dos bloques y los demás... Está muy bien. Usted sabe que siempre está esta discusión con la izquierda en Argentina, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué? Si todavía no le pregunté. Sí, porque me va a preguntar por qué estamos divididos. No. Yo lo que observo es que hay como una suerte de esquematización ideológica en la izquierda. Es decir, no se sale de los esquemas tradicionales. Yo no sé si esto está bien o está mal. Pero cuando veo, por ejemplo, la presidenta de Chile, ¿no? Es decir, viene de tendencia de izquierda, centro izquierda, lo que usted quiera. Pero cuando tiene que, es decir, no se va al extremo, ¿no? Es como que cuando tiene que, si hay políticas de Estado, las sigue por más que sea de izquierda o de derecha. ¿Este debate está en la izquierda argentina o no? ¿O está la idea de, no, nosotros tenemos este esquema y no salimos de acá? No, nosotros tenemos un programa de propuestas de salida para el país. Sí. Y nos parece que estamos convencidos y lo venimos planteando desde hace mucho tiempo. Nosotros decíamos hay que nacionalizar todo el petróleo, tiene que estar en manos, no en manos del Estado con control social para que no lo roben. De verdad, estamos convencidos de que es así. No puede ser que seamos un país petrolero que importa energía en un momento de crisis energética mundial. Esos 12.000, 15.000 millones de dólares que se pagan todos los años para importar energía, ¿por qué no pueden de verdad ser producido por nuestros pozos, que son nuestros, que tienen que estar en nuestras manos, y se las entregamos sistemáticamente a distintas corporaciones que vienen acá, se enriquecen y se van, y encima le pagamos después indemnización. Pagamos indemnización a empresas como Repsol, que saqueó y vació los pozos cuando las normas internacionales del petróleo dicen que cuando uno extrae y vacía un pozo, y está en territorio ajeno, tiene que explorar y entregarle al país un pozo lleno. Bueno, como la exploración es la parte más cara de la industria petrolera, acá nadie explora, solo YPF exploraba, y exploraba con 20 años de perspectiva y todavía estábamos usando esos pozos. Entonces, así, nosotros estamos convencidos de que no tenemos salida. No tenemos salida si no se desarrolla el tren, de nuevo como el que teníamos, con control social, decimos, de los trabajadores, de los usuarios, para que no sea una caja de corrupción. Pero la verdad, las economías regionales, con el transporte de las mercaderías a los puertos, en manos de los camiones, que es un negocio que le conviene a cuatro vivos, eso es tan caro
que quiebra las economías regionales y además hace que no se desarrollen y la gente se vaya a vivir a los centros, a los grandes centros, y se instalen las villas de emergencia. Alrededor de todas las grandes ciudades de este país hay villas de emergencia ahora. ¿De dónde salieron? Salieron de que se cerraron todas las economías regionales. No ahora, se desarrolla la industria. ¿Cómo puede ser que haya 12 millones de pobres, ¿no? El último informe. Sí, ¿no? Los niegan, por supuesto. Bueno, 12 millones de pobres, pero el 7 es el modelo que más ha distribuido la riqueza. Bueno, por eso ellos dicen que generan trabajo. Y la verdad, los trenes, los vagones, las locomotoras, las están trayendo de China en vez de hacerlas acá. Hay 1,5 millones de pibes entre 14 y 23 años que no tienen trabajo ni estudio. Ese es el futuro. Son pibes ni, les dicen. Bueno, entonces con esos pibes sin trabajo ni estudio son más carne de cañón del delito, por eso crece el delito, por eso se extienden las drogas en los barrios, todo, porque los usan, porque los pibes no tienen futuro, no ven herramientas, no ven nada. En vez de inyectar plata ahí, bueno, no, los dejan estar y crece la droga en los barrios y ellos miran para otro lado y se horrorizan después del cuando los roban a ellos, entonces se horrorizan. Nosotros decimos desde la izquierda, la verdad, hay que ir a fondo con eso, la plata tiene que ser para eso. Eso está mal, es raro, es distinto, y en un sentido sí, porque los que han pasado por el gobierno y los candidatos estos todos pasaron por el gobierno, han hecho lo contrario. Entonces nosotros decimos, la izquierda tiene que postularse para gobernar, y ya se ha diluido esa historia de que la izquierda se iba a quedar con tu casa, con tu auto, con todo lo que tenés. No, eso se queda el gobierno con eso. La gente ya se dio cuenta que todos los gobiernos le sacan con las leyes, con las crisis, con la negativa de tener... Con el impuesto a las ganancias en los salarios y con la poca posibilidad de hacerse la casa. Hoy, vos trabajás en blanco, tenés sueldo estable y un sueldo bueno y no tenés crédito así para es. Hacer la vivienda. Me dan un minuto, tengo que ir a una pausa. ¿Cómo no? Ya volvemos. Inicio, espacio publicitario. Todos los meses participaba el sorteo mensual de Canal 2 y Fiberway. Pagando tus facturas en las bocas externas habilitadas, podés ganar 5 carros de mercadería y 5 abonos básicos. Aprovechá estos beneficios que solo Canal 2 y Fiberway te brindan. Tené tu abono al día. Canal 2, siempre pensando en la familia. Espacio publicitario. Gracias, estamos en el aire. Vilma, yo entiendo que otro de los inconvenientes que, si usted me permite, debería resolver la izquierda es el problema de los egos entre los dirigentes. Y también debe pasar acá, ¿no? La provincia de Jujuy ya se lo pregunta a ella. ¿Pero usted coincide con eso? Sí, ¿no? yo creo que es combinado. Es un problema de que hay algunos dirigentes que vienen históricos, que vienen creyéndose que son la salvación del país, ellos solos, y que no miran de los fenómenos que se dan, de los que han llegado a gobernar. ¿Qué sé yo? Grecia, que está gobernando la izquierda, es una unidad de distintos partidos y logran convivir con diferencias, buscan mecanismo democrático para resolver la diferencia y se postulan para gobernar. Podemos en España está disputándole en este momento el gobierno, y eso que es un partido que se hizo hace dos años, le está disputando a los partidos tradicionales españoles. Ese es el fenómeno que cruza el mundo. Entonces nosotros acá hay gente que se cree que solos van a ser la alternativa, y no es así. Es un momento en que la gente ha mirado a la izquierda para votarla, por eso tuvimos votaciones altas. Entonces es el momento de unirse, y es el momento de dejar de ser testimoniales, viejos, una izquierda que si vos no sos de izquierda cerrado no te dejan ingresar, una izquierda que,
que se creen que ellos tienen la posta. No es así. ¿Usted cree, Betina, que es así? Acá en Jujuy, sobre todo. ¿Hay una pelea, una lucha de egos entre los dirigentes? Lo hay, pero también está la idea de amplitud. No se termina, o sea, la vieja izquierda tiene una idea como que es la única izquierda que tiene algunas ideas y de esas ideas no se tiene que salir. Sí. Y una de esas es no nos juntamos con nadie. Ahora, la cuestión es que nosotros proponemos desde el partido es una amplitud, es ampliar los márgenes y decir, bueno, ¿cuáles son todos los sectores de izquierda? Uh-huh. Y no es solamente los partidos, están las agrupaciones, hay una serie que son de izquierda. Tienen tendencia de izquierda. Entonces nosotros decimos, bueno, llamemos a todas. Es que es un país, todos los sectores políticos tienen izquierda. Acá hay izquierda del peronismo, hay izquierda del radicalismo, hay izquierda del socialismo, hay izquierda en todos lados, hay izquierda cultural, social, hay izquierda sindical. Bueno, la verdad es que lo que hay que hacer es una convocatoria. Nosotros creo que sería el único hecho distinto que se daría en el país si esa unidad se hubiese podido plantear. Está difícil. Ahora van a internas, probablemente nosotros desde el MST le planteamos entrar al FIT, al Frente de Izquierda, y disputar en esas PASO en la interna. Si ¿Y qué es que pasó? Se da, nos están diciendo que no. Entonces nosotros le decimos a la gente que nos acompañe porque vamos a seguir peleando por unir todos los sectores de la izquierda para que esta izquierda alguna vez en este país dispute poder. Usted tenía una inquietud respecto del tema del PAMI. Sabemos que hay problemas con algunas prestadoras de servicios clínicas que están reclamando una deuda importante acá en la provincia de Jujuy. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? En las próximas horas, según lo que me comentaron algunas farmacias y demás, puede darse de que haya un corte de servicio de servicio farmacéutico, lo que agravaría la situación en la provincia, porque ya tenemos prestaciones especiales, estudios y demás no se pueden hacer, tenemos atención mínima y eso se le agregaría a la farmacia. Y el costo de los remedios de jubilados, todos sabemos que es bastante alto, más la situación económica del jubilado, que a pesar de las dos veces que se aumentan al año, no es suficiente. Entonces, se puede agravar. Y no hay como un estudio real de en qué se tiene que gastar el presupuesto que tiene el PAMI ahora. O sea, se gastan para cosas que no son tan relevantes, tan importantes como el tema de la salud. Y además, la pelea es de muchos sectores de jubilados que hoy están pidiendo 2.000 pesos, 3.000 pesos, y tampoco se escucha. Entonces, tenemos la solicitud de más presupuesto para el PAMI, el tema de continuar con las prestaciones y, por el otro lado, el reclamo salarial del sector de jubilados. Entonces, es como una gran cosa que Jujuy va a eclosionar. Entonces, muchas veces uno dice, no, se arregla, son parches que van poniendo. O sea, pagamos dos meses, negociamos para que funcionen los meses más y no tres, cuatro meses no se paga, como pasa ahora el servicio farmacéutico, pagaron en el mes de enero como último mes y ahora se espera que hasta finales de mayo se cancele la deuda. Ahora, la cuestión es, tenemos que dejar de poner baches porque a los jubilados todos los meses se les descuenta. No es que no están pagando la obra social del PAMI. Y por el otro lado también es la inversión presupuestaria nacional en el PAMI. Claro. Ahora, yo veo, usted lo debe seguir más de cerca en Buenos Aires, la enorme cantidad de plata que se ha movido en Argentina en estos últimos años y las falencias que hay. Bueno, es que... ¿No? Esto, le pregunto, ¿usted no cree que hay un desafío muy importante para los que vienen de trabajar más en el tema de los controles, de la fiscalización? Mire, acá llega plata a la provincia de Jujuy, lo puede decir, todo hecho a medias, los planes nacionales no llegan, no le pagan a Conectar Igualdad, y hay como Conectar Igualdad hay un montón de otras iniciativas. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, si usted, por ejemplo, usted llega a la presidencia, o a la vicepresidencia en este caso, ¿se va a interiorizar de lo que pasa en la provincia de Jujuy? Che, mira, le mandamos tanta plata, queremos saber qué se hizo con esto. Sí, por eso nosotros estamos convencidos que tiene que haber control social, porque la verdad que hay una cadena de corrupción que está casi institucionalizada, que va a ser difícil de desmontar porque te lleva años. En este país entró más plata que nunca durante estos años, sobre todo durante los primeros años. Nosotros decimos cuando dicen la década perdida, ganada, nosotros decimos desaprovechada. Sí. ¿Por qué? Porque de verdad se podría haber resuelto muchísimos problemas estructurales del país
con toda la plata que entró. El propio kirchnerismo dice que tenía más plata que cuando Perón en su momento decía que tenía los pasillos del Banco Central llenos de lingotes de oro. Bueno, ellos dicen, y es cierto, que entró más plata por los precios internacionales de los cereales, por distintas razones internacionales. Bueno, esa plata, mucha de esa plata, no se ve dónde está, dónde se invirtió. Y la verdad que si se invierte en prioridades que no son las que la población necesita, está mal. O sea que hay un serio problema también de gestión. Sí, hay claro. Problemas de gestión y problemas de controles. Claro, porque hay doble discurso. Entonces hay que mostrar que se hace, pero después, en los problemas centrales, no se hace, no se responde. Entonces ellos dicen que generan trabajo. Sí, claro, si lo medís con el 2001, por supuesto que se genera trabajo. Pero acá no se genera trabajo porque no se desarrolla la industria nacional independiente. Acá habría que hacer los barcos, habría que hacer los aviones, los autos y los trenes. Y tenemos técnicos y talleres que podrían arrancar mañana. Sin embargo, todo lo hacen empresas multinacionales que se instalan en el país, lo hacen, lo compran en el exterior. ¿Por qué? Porque todo tiene vuelto, ¿me entiendes? Todo está instituido. Sí, claro. Creo que la diferencia entre el menemismo y el kirchnerismo es que el menemismo recibía un porcentaje de corrupción. Estos se asocian. El kirchnerismo se asocia, por eso es gerente de las corporaciones, y entonces eso lo destinan al enriquecimiento personal. Si no, explíquenme cómo Cristina, qué sé yo, multiplicó por 10 veces su patrimonio estando en el gobierno. ¿Cómo se hace? Que dé la receta. Entonces, es muy grave si no hay control social. Y eso, por eso para nosotros eso es muy importante. Pero también tiene que ver con qué medidas uno toma para los políticos desde el momento que salen en un cargo. Nosotros decimos, el político tiene que ganar igual que una directora con doble escolaridad, o sea, el máximo sueldo docente. Tiene que tener por ley la obligación de ir a la escuela pública, ellos y su familia, y al hospital público. ¿Por qué? Porque creemos que así entenderían los problemas de la gente. Usted, viven en una burbuja. ¿Usted cree que viene un tiempo en el que el presidente no va a imponer lo que quiere hacer en la provincia de Jujuy, sino que va a escuchar al gobernador qué necesidad tiene? ¿Usted cree que viene ese tiempo o no? No, que va a haber que imponerlo. ¿O viene más unitarismo? No, le sale rápido el unitarismo. Porque en Buenos Aires gobierna Dios, ¿me entendés? Como dice la gente, y tiene razón. Las provincias están quebradas, en Río Negro están tirando la manzana. Y así tantas necesidades que hay. Y acá hay problemas con el tabaco, hay problemas con el azúcar. ¿Entendés? Entonces, yo creo que es un problema de cómo se gestiona, y ahora hay crisis de plata, por supuesto. Si la plata la invirtieron se en... Se terminó la fiesta. Claro, pero ¿quién la va a pagar? La gente. Claro. ¿Vos advertís, Betina, esto lo mismo que pasa acá en la provincia de Jujuy, no? Este dispendio está... Sí, todo se está manejando en función de algunas familias que gobiernan acá en la provincia y no hay seriedad política. Hoy en día se discute quién va a ir con quién, de qué forma van a entrar en las listas, si va a haber o no internas, si tal lista va, por el otro lado, otro partido mayoritario quiere también ser el que lleve la punta. O sea, la discusión pasa por esas cosas y lo que viene a ser industria, planificación y demás, no existe. O sea, no es solamente hablar del litio, que para nosotros está mal porque no se controla cómo se va a hacer y demás. Ellos dicen que es seguro y todo lo demás, la producción, pero es la cuestión pasa por decir que no tenemos fábricas reales en la provincia bueno, de Jujuy. Bueno, pero a ver, a ese punto quiero ir, ¿no? 90.000 planes, 90.000 planes en Jujuy, Vilma. Sí. 90.000 planes. Desde hace 16 años que gobierna Fernández. Exacto. Digo, en 16 años no tuvieron tiempo para que a esa gente que recibe el plan la reinserten en la economía formal. Después se quejan. No son 2 meses de gobierno, son 16 años. Claro, y después se quejan de que dicen que la gente perdió la cultura del trabajo. Y sí, si vos estás 16 años buscando trabajo, se te pasó la etapa de inclusión natural y además se relajan todas las conductas, los hábitos. Si te cansás de buscar trabajo si no hay, ¿qué industria desarrolló en serio, no eso que ella está contando, sino qué industria desarrollaron en serio, nueva, que incluya? En 11 años, 11 industrias. Sí, pero 11, no de gran envergadura. Claro, ese es el punto. 11 industrias por año. Sí, 11 industrias que toman mínimo personal, sí, claro, que hacen recambio continuo del personal,
que no tienen seguridad total laboral, que no hay el tema de las prestaciones, hay que pelearlas continuamente, los gremios están peleando las prestaciones para los obreros. O sea, 11 industrias que no son lo que deberían ser. Está bien. Bueno, ¿quedaba algo pendiente? Se me acabó el tiempo. Sí, nosotros tenemos, de aquí al 3 tenemos jornadas que van a ser en preparación contra la violencia de género. En este caso, el martes y miércoles de la semana que viene, nosotros vamos a estar en la plazoleta Vita de acá y en plazas centrales de distintas localidades de la provincia, impulsando el proyecto de emergencia contra la violencia de género, pero también tratando que la gente se acerque, porque sabemos que hay muchas familias que han sufrido el tema de la violencia y se sienten desprotegidas y solas. Entonces la cuestión es que estas familias que han sido golpeadas se acerquen, pero también que se acerque la ciudadanía que está viendo que es un problema en sí. Sería la semana que viene, martes y miércoles, después sería el 2 y 3 de junio, que el 3 sería la confluencia de la marcha, pero el día 2 nosotros iríamos hasta la legislatura a entregar el proyecto de emergencia de ley. Bueno, Bettina Rivero, gracias. Y Vilma, gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo a los jujeños que tienen una provincia que es una maravilla. Bueno, gracias por venir, han sido muy amables. Chao, nos reencontramos el lunes. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.